Señor, abre mis labios. Mi vida al sepulcro. Me confío
Vendas sus heridas, cuenta el número de las
Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Entonad acción de gracias al Señor, tocad la cítara para nuestro Dios. De brotar hierba en los montes para los que sirven al hombre. Que da su alimento al ganado y a las crías del cuerpo que grasan. No aprecia el vigor de los caballos, no estima los músculos del hombre. El Señor aprecia a sus fieles que confían en su gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reconstruye Jerusalén y sana los corazones destrozados. Aleluya. De la carta a los Romanos. Si Cristo está en vosotros, aunque vuestro cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en vosotros. Resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. No es el discípulo más que el maestro. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Que duró a nuestro padre Abraham.
Oremos confiados a Dios Padre, que quiso que Cristo fuera la primicia de la resurrección de los hombres, y aclamémosle diciendo: que el Señor Jesús sea nuestra vida. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú que por la columna de fuego iluminaste a tu pueblo en el desierto, ilumina hoy con la resurrección de Cristo el día que empezamos. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú que por la voz de Moisés adoctrinaste a tu pueblo en el Sinaí, haz que Cristo por su resurrección sea hoy palabra de vida para nosotros. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú que con el maná alimentaste a tu pueblo peregrino en el desierto, haz que Cristo por su resurrección sea durante este día nuestro pan de vida. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Tú que por el agua de la roca diste de beber a tu pueblo en el desierto, por la resurrección de tu Hijo, danos hoy parte en tu espíritu de vida. Que el Señor Jesús sea nuestra vida. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, tú que concediste al obispo San Anselmo el don de la sabiduría para que pudiera penetrar tus insondables misterios y los supiera enseñar a tu pueblo, haz que la luz de la fe venga en ayuda de nuestra inteligencia para que las verdades que tú nos has revelado colmen nuestros anhelos de saber. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, Madre grande, aleluya, porque Cristo a quien llevaste tu Señor, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Aleluya.
Oremos, Dios nuestro, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria y de América. En este momento y como todos los días, se ofrece este santo sacrificio por los bienhechores, vivos y difuntos del Cabildo y de la Basílica. Esta misa es presidida por el Venerable Cabildo. Hoy agradece la familia Pardo Ayala una acción de gracias muy grande a Santa María de Guadalupe por un gran favor obtenido en la persona de uno miembro de la familia, don Eduardo Chamberlé Pardo Ayala. Que Dios nuestro Señor siga protegiendo a esta familia, que María Santísima haga ante todo fructificar en la fe y en la esperanza a Eduardo. Hermanos, ingresemos en los misterios santos. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado. Obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que concediste al obispo San Anselmo investigar y enseñar los secretos de tu sabiduría, ilumina nuestra inteligencia con la luz de la fe, de manera que nuestro corazón se deleite en lo que debemos creer por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos, llegaron a Perge de Panfilia, y allí Juan Marcos los dejó y se volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y, haciendo señal de silencio con la mano, les dijo: israelitas y cuantos temen a Dios, escúchenme. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto. Lo sacó de allí con todo su poder, lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión de Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del
para mi brazo fortaleza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto, lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quién he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, durante el tiempo de la Pascua, estos 50 días de gozo en torno a la gran fiesta de la Pascua del Señor, su pasión, sepultura y resurrección,
La Iglesia como madre nos ofrece la oportunidad de profundizar textos de la Escritura para profundizar nuestra identidad de cristianos. Estamos leyendo en la primera lectura todos los días trozos del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos narra el crecimiento de la Iglesia, que nos narra la inculturación primera del Evangelio en esas realidades. En el Santo Evangelio hemos ya profundizado el tema del pan de vida, el capítulo 6 de San Juan. Y ahora, durante las últimas 3 semanas que nos restan de la Pascua, vamos a ir profundizando esta larga conversación de Jesús con sus apóstoles el día de la última cena. Son los capítulos del 13 al 17 del Evangelio de San Juan, llamados los discursos de despedida. Ahí vemos cómo Jesús entrelaza la realidad fuerte y profunda de su misión con el acto redentor. Va a unir Jesús toda la realidad de la encarnación del Verbo con la kenosis, el anonadamiento a través de la glorificación del siervo sufriente. Hoy precisamente hemos escuchado en esta conversación tan profunda que Jesús sostuvo con sus discípulos algo muy importante. ¿Qué debemos ser los discípulos del Señor? Servidores. Jesús, en estas conversaciones con sus apóstoles, fue muy claro. Como debemos nosotros también ser claros en nuestras conversaciones con los demás. Quizás en nuestros días estamos tan acostumbrados a tener conversaciones superficiales, por encimita, sin ingresar a la profundidad de una enseñanza, de un compartir desde el corazón sentimientos, proyectos, dificultades. Y es Jesús que nos servirá como modelo para ayudarnos a tener confianza, a vencer miedos y a poder comunicarnos unos con otros. Parece un contrasentido que en la cultura actual, tan llena de comunicación, al mismo tiempo estemos más y más aislados cada día. Precisamente en el Evangelio de hoy, que nace los momentos después del lavatorio de los pies, Jesús insiste: ¿quién eres? ¿Qué es el siervo? Probablemente muchos de sus discípulos y apóstoles esperaban al Rey y Mesías glorioso, exaltado, un personaje social encumbrado en la realeza. Sin embargo, Jesús asume también la realidad de ser siervo, siervo sufriente, como lo presenta el profeta Isaías. Ponerse a la disposición de los demás. En el texto inicial está una frase que quizás a veces leemos muy a prisa. Jesús se quitó el manto, echó agua en una jofaina, se anudó una toalla y se puso a lavar los pies. Un signo que indudablemente para los tiempos de Jesús lo realizaba o el esclavo o el sirviente de la casa. Jesús al terminar dice: y ustedes lo han visto, y soy el Señor, hagan lo mismo. Y a lo largo de los siglos, ese servicio, ese quitarse el manto, echar agua en una jofaina y poner a lavar los pies al hermano, se ha traducido en una multitud de servicios
dentro de la Iglesia. Servicios que nacen desde la misma familia, comunidad, iglesia doméstica. Ahí es de donde brota esta fuente a la cual Jesús nos menciona. Sirve. Hazte disponible para los demás. Nos queda a nosotros preguntarnos si nos quitamos el manto, si estamos dispuestos a lavar los pies. ¿Y qué representará eso en la profundidad de nuestras familias, de nuestra comunidad de trabajo, de nuestra realidad con los amigos, con la familia, con los parientes o con los vecinos? ¿Qué será esto al gran nivel de lo social y lo político? Pareciera que la ideología actual y la tendencia social y política caminan en sentido opuesto a las palabras de Jesús. Pero Jesús insiste: hazte accesible a tu prójimo. Quítate el manto. Quita todo aquello que pueda estorbarte para despojarte de lo que crees tú que es dignidad, poder o un puesto o una autoridad. Echa agua en la jofaina, que representará todo aquello que Dios te ha previsto en tu vida, con actitudes, con capacidades en tu vida, para ponerlas al servicio de los demás. ¿Qué podrías hacer hoy mismo en favor de tus hermanos o de tus hermanas? ¿Qué podrías hacer hoy en favor de tus compañeros en la escuela, o de tus amigos, o de tus vecinos? ¿Qué podrías hacer en la próxima reunión donde estarán tus amigos y compadres? Aquí, hermanos, está la clave para comprender lo que Jesús nos pide. Algo muy sencillo. Aquí estoy y cumplo lo que Jesús me pide. Si soy necesario, si de alguna manera puedo ayudar, aquí estoy. Recuérdalo cuando se te presente ante ti toda esa gama de lo que Jesús nos ha propuesto. Estuve enfermo y me visitaste. Tuve sed y me diste de beber. Estaba desnudo y me vestiste. En la cárcel y me fuiste a ver. Y continuando la enseñanza de Jesús, sé misericordioso como el Padre es misericordioso. Ahí está precisamente lo que nos manda Jesús. Él glorificado, exaltado, en su realidad de resucitado, camina junto a nosotros y dice: aquí estoy, yo soy. Tal como lo afirma al final de este trozo la Escritura hoy. Y si es Jesús que está a nuestro lado, nos queda a nosotros pedirle: Señor, así como te abajaste, te anonadaste a ti mismo, ayúdame, enséñame por dónde quitarme ese manto para servir a los demás. Hoy, precisamente ante Santa María de Guadalupe, que respondió con el primer sí a la encarnación del Verbo, que en su seno virginal se encarnó por obra del Espíritu Santo. Ante ella, que desde 1531 ha venido para quedarse, para ser custodia de todos nosotros, para enviar su manto sobre nosotros y sobre nuestras familias, a ella le pedimos precisamente enseñarnos a ser útiles a los demás, a ser servidores de nuestros hermanos, especialmente los más pequeños,
especialmente aquellos que se ven en una realidad dolorosa, aquellos que sufren, aquellos que lloran, aquellos que están solos. Madre nuestra, enséñanos a acercarnos a tantos hermanos nuestros que nos están necesitando y que tú pondrás en nuestro camino. Conviértenos, Santa María de Guadalupe, en nuevos Juan Diegos. Que nuestra vida se llene como esa tilma que llevó San Juan Diego de rosas de amor, de perdón, de misericordia, de puentes de comunicación y ante todo rosas de paz, para que tantos hermanos nuestros contemplen tu rostro, tú que eres la reina de la paz. Hermanos, encomendamos a Cristo resucitado, nuestro mediador y ahora sentado a la derecha del Padre, los deseos y necesidades de toda la humanidad. A cada petición respondemos: Buen Pastor, escúchanos. Buen Pastor, escúchanos. Para que los obispos, presbíteros y todos los que tienen la misión de anunciar la palabra de Dios vivan sumergidos en su contemplación y se dejen guiar por esta misma palabra que anuncian a sus hermanos. Oremos. Buen Pastor. Para que cuantos buscan sinceramente el camino de la verdad, descubran en Jesucristo, presente y operante en la Iglesia, al Dios por el que suspiran. Oremos. Buen Pastor, escúchanos. Para que los que en medio de sus pruebas se sienten descorazonados, descubran la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino. Oremos. Buen Pastor, escúchanos. Para que nuestros familiares y amigos difuntos participen de la gloria del Señor resucitado. Oremos. Buen Pastor, escúchanos. Por la familia Pardo Ayala, en especial encomendamos a nuestro hermano Eduardo Chamberle Pardo Ayala en la acción de gracias que ofrece a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Oremos. Buen Pastor, escúchanos. Señor Jesucristo, tú que has recibido pleno poder en el cielo y en la tierra, manifiesta tu omnipotencia escuchando nuestras peticiones. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Oh, no.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que te presentamos en tu altar en la festividad de San Anselmo, para que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de una vida nueva. Por eso, con esta efusión del gozo de la Pascua, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles, los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, su esposo San José, los apóstoles, San Anselmo, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano, una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Jesucristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Alimentados por estos sagrados misterios, Señor, te suplicamos humildemente que, a ejemplo de San Anselmo, nos esforcemos en profesar lo que él creyó y en poner en práctica lo que enseñó, por Jesucristo nuestro Señor.
Hermanos, hoy como todos los jueves, no concluimos con la bendición final, sino con la procesión, llevando a Jesús Eucaristía a su capilla. A su paso, los que puedan hincarse, pasemos en señal de respeto, de adoración de Jesús que pasa en medio de nosotros. Lingua gloriosi corporis misterium sanguinisque preciosi quod in mundi prestium fructus ventris generosi recet vos dihi gentium nobis datus nobis natus es intacta virgine et in mundo conversatus sparso verbis semine sui moras incollatus mido clausit ordine in supreme nocte cene recumbens cum fratribus observata lege plene civis inde calipus civus turbe tu atene sed ad suis manibus per cum caro panem pedus per votarmen quid quae sanguis Christi menus, et si sensus deficit, affirmandum con sincerus, sola vite sufficit. Cantemus al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús. Yeah.
fin.